Llega la Navidad, ese momento en el que solemos mirar atrás y recordar todo lo vivido en el último año. Y en este año 2020 tan difícil, quiero enviaros un mensaje de agradecimiento, de aliento y de esperanza. Agradecimiento por el comportamiento tan ejemplar de los cartageneros y cartageneras. Habéis superado múltiples dificultades en este año marcado por la pandemia. ¿Quién podría imaginar la pasada Navidad los meses que estaban por venir? Marzo supuso, sin lugar a dudas, una dura prueba para todos. Todo nuestro país, al igual que muchos otros a lo largo del planeta, se confinaban. La vida que conocíamos se paralizaba para contener el entonces imparable avance del coronavirus. Durante semanas, la sociedad estaba dividida entre aquellos que no debían salir bajo ningún concepto de casa y aquellos que debían exponerse para que los servicios imprescindibles siguieran funcionando. Y a pesar de la incertidumbre, todos, absolutamente todos, fuisteis valientes. Unos quedándoos en casa protegiéndoos de contagios y otros trabajando fuera de la protección del hogar a pesar del miedo que sentíamos. Gracias. Gracias por vuestros sacrificios, gracias por vuestra enorme responsabilidad que han contribuido a que lleguemos a la situación en la que a día de hoy nos encontramos. Pero no podemos relajarnos. Debemos seguir protegiéndonos, con medidas ya tan interiorizadas por todos nosotros como el uso correcto de la mascarilla, la distancia social o la higiene de manos. Sin duda, estos pequeños gestos individuales y la colaboración de todos están siendo fundamentales para que esta Navidad podamos disfrutar de nuestros seres queridos, los más cercanos, aunque esta sea una Navidad diferente a las anteriores, al igual que ha sido diferente el año 2020. Por supuesto, mi agradecimiento también va a todas aquellas personas y entidades que colaboraron en el dispositivo de emergencia social que nos permitió llegar a cientos de familias que necesitaban calor y una muestra del Ayuntamiento de Cartagena. A todos ellos, voluntarios, entidades sociales, empleados públicos, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, siempre, siempre os estaré eternamente agradecida como alcaldesa y como cartagenera por la magnífica e intachable labor que realizasteis y que seguís haciendo día a día. Pero este mensaje también es un mensaje de aliento. A todos aquellos que tras este año tan difícil seguís pasándolo mal, a quienes seguís luchando contra esta nueva enfermedad o cualquier otra, a quienes os ha ido un familiar querido, a quienes os enfrentáis en vuestro día a día contra el coronavirus y a quienes habéis perdido vuestro empleo. No os vamos a dejar solos. No dejaremos de luchar todos unidos, todos en la misma dirección contra esta maldita pandemia que nos ha cambiado la vida y que nos ha enseñado también lo importante que es la solidaridad, la colaboración y la responsabilidad, tanto individual como colectiva, como sociedad. Y por supuesto, este mensaje es de esperanza. Sí, esperanza. Esperanza porque manteniendo las medidas de seguridad conseguiremos contener esta pandemia y poder abrazar más pronto que tarde a todos aquellos que queremos. Porque aunque debe ser en grupos reducidos y con el gel hidroalcohólico en la mesa, podremos disfrutar estas fiestas con nuestras familias. Porque aunque ha sido un año muy difícil, la Navidad ha vuelto. Está ahí una vez más para recordarnos lo valiosa que es nuestra vida y lo importante que es compartirla con nuestros seres queridos. Porque el año 2020 nos ha enseñado que unidos somos mucho más fuertes y que podemos afrontar las dificultades juntos. Porque 2021 va a ser, sin lugar a dudas, un año mucho mejor que el que finalizamos y entre todos lo podemos conseguir. 2021 será el año en el que plantaremos cara a la pandemia y en el que recuperaremos la Cartagena más viva y activa, en la que la alegría y los turistas volverán a recorrer nuestras calles con grandes proyectos que fomentarán no solo nuestro crecimiento como municipio, sino también el empleo que tanto necesitan nuestros vecinos y vecinas. No perdáis el optimismo ni la alegría. ¡Feliz Navidad a todos y feliz próspero año 2021! Y muchísima salud para todos.